Aquí tenemos otros tributos. Puede entenderse que las declaraciones de municipios deben ser presentadas únicas y exclusivamente por un CPA. Claro, tú mencionaste esto de la ley 280. Sí, Y la respuesta, ¿cuál en el sería mismo entonces, artículo Jonathan? de las actividades están las dos juntas. En el artículo 6 de la ley están los que debe hacer el contador público autorizado, y ahí está el tema en mención, ¿no? Déjame leértelo, buscártelo nuevamente para que tengas que buscar menos. Es el artículo 2, corrijo, numeral 9. Y eso lo combinas con el artículo 4 que cité en la presentación, y ahí te da la razón por la cual tus clientes, si los tienes, no lo puede firmar el contador interno, sino que tiene que firmar usted o otro colega. Oye, una pregunta que me han hecho varios, entre esos el amigo y colega Milton Chambonet, es ¿qué otros formularios tiene que firmar, es decir, refrendar un CPA? ¿Ustedes piensan que además de eso, los formularios de dividendos y ITBMS en algún momento los terminará refrendando un CPA? Debería. Podría ser, podría ser. Podría ser. Sí, perfectamente. Lo que sí, Carlos, es que hay declaraciones de dividendos. Solamente el municipio de Panamá se ha puesto al día. No vamos a decir el nombre, pero sabemos perfectamente que hay municipios que no se han actualizado. Así que le pedimos a esos municipios que se actualicen. Algunos cercanos a la periferia, a la Muy periferia. cerca de San Miguelito. Por donde está, hay metro, por donde hay Por ahí, metros. por ahí, por ahí, por ahí. Ahí, en construcción. Bueno, pregunta Liriel. ¿El contador público que está registrado como tercero vinculado es el que debe hacer la declaración de renta? No está definido, de ahí la importancia de la definición. Vean, o sea, ustedes mismos van sacando Sí. conclusiones. O sea, yo puedo decirle a un amigo que, hey, préstame tu CPA porque Felipe me está cobrando $500 por estar ahí, y tú me cobras $5 y te doy para la soda, pero Felipe después es el que firma la renta. Entonces, no está, por Pero eso de aunque ahí la importancia que se regule. Felipe cobre $500, yo me quedo con Felipe. Yo me quedaría con Claro que Felipe. sí, claro que sí, claro que sí. Pero no, es Dice que acá. el ejemplo fue que la renta la sigue haciendo Felipe, pero no quieren pagarle adicional para que Felipe salga ahí, ¿no? Entonces, deben Mira, pero no le regularlo, que hagan debe caso, ser. páguenle, páguenle de todas maneras. Yo inicié una campaña, Jonathan y mis estimados, que si te ponen, si te vinculan, que te paguen, primero que nada. Eso, poner mi nombre vinculado, sin que me paguen, nada. E incluso, en mi caso particular, yo me vinculo contigo, no hay ningún problema. Pero no, si nos vamos a unir, a casar, o todas estas definiciones que dijo Jonathan, vamos a hacerlo bien. ¿Ah? Y me voy a casar Claro. contigo siempre y cuando yo te haga la, yo soy el que participa en la declaración de renta, ¿ah? Y yo me voy a vincular contigo en todo lo que tenga que ver contigo, y cada vez que hago algo, obviamente le tienes que pagar. Y si me vinculo bien o no me vinculo, no es que voy a ser un tercero y tú vas a tener tu, por un lado vas a tener uno, por el otro vas a tener otro y por el otro vas a tener otro. Eso no funciona Claro. en esta área, ¿ah? Felipe, Aquí eso hay me da un a solo pensar lo vinculado. siguiente. Hay empresas que te buscan para que le firme la renta, pero escuchan y tienen otros asesores, contadores, abogados o cualquier o financista Cuando no haciendo otro firme, tipo de cosas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. sí. Ahora les pregunto algo por cultura general en el caso del token del CPA, porque claro, nosotros estamos muy contentos con que se respete el hecho de si ya agarro el riesgo de los estados financieros, agarro el riesgo de la contabilidad, de quién sabe qué cosa, por lo menos firmar. En cuanto a refrendo, las declaraciones tributarias. Pero tenemos un riesgo constante de toda la vida, que es agarré la firma de Luis Felipe Cabeza, le puse una vez, le pagué, y de ahí para adelante sigo en piloto automático utilizando la ¿Y idoneidad el de token para Felipe cuándo? Cabeza. ¿Y el token para cuándo? Es No, eso correcto, lo prometieron para enero. Vamos a ver, por ahí está el Twitter del tweet del director. Enero, le damos el token a los contadores. Enero. ¿Sí o no? Y otra cosa que nos iba a mandar,
esto no lo tuitearon, pero sí nos lo han dicho, que nos iban a mandar la lista de todas las empresas que habíamos firmado. No, es que teniendo el token lo puedes verificar. Es que esa es la ventaja del token. La idea del token es que yo entro y yo veo a quienes yo le firmé, solamente. El resto no me interesa, pero a quienes yo le firmé. Por acá dice que la DGI es bien inteligente. Dijo enero, pero no de qué año. Sí. O sea que puede ser. Qué mala onda. ¿Eh? Mira, el difunto, nuestro estimado difunto y amigo Spencer, todavía pues hay declaraciones por ahí firmadas. Por Ouija. Sí. Wow, fuerte. Pregunta, entonces, ¿esto quiere decir que no puedo firmar la declaración? Esta es una pregunta muy recurrente, estoy seguro que la han escuchado ustedes anteriormente. Mi propia declaración. Es un dilema ético. Yo no estoy diciendo que los dilemas éticos son 100% negro, 100% blanco. Vamos a ver la pregunta. ¿Esto quiere decir que no puedo firmar la declaración de cualquier familiar directo, hermana, esposo, cuñada, que ejerce consultorías independientes? Sí, claro que sí se puede. Mi opinión, sí se puede. Sí se puede. Es más, perdona, por ahí decía, tú no, te comento que me lo cuestionó un banco, ya me lo cuestionó un banco. Voy al banco, tráigame su declaración de renta y tráigame su idoneidad. Aquí está mi declaración de renta, aquí está mi idoneidad. Y me dice, me salta el oficial, pero usted no puede firmar su propia declaración de renta. ¿Y en dónde dices? ¿Ah? ¿Dónde dices? No, que eso dicen, ¿no? Usted está diciendo lo que dice. Dígame dónde lo dice. Yo soy idóneo. Esa es mi declaración personal. Punto. Yo sí la puedo firmar. ¿Ah? Aquí nadie se vincula conmigo. Muchos dicen, no, tú no puedes firmar tu declaración. Esa es su opinión. Yo sigo firmando mi declaración hasta tanto existe una letra clara que literalmente diga, usted no puede firmar su propia declaración personal. Eso no es lo que dice ahora mismo la norma tal cual está. Sí, buen punto. Yo reconozco que los dilemas éticos no son fáciles de sortear. Miren, vamos a poner un ejemplo. Todas estas normas del código de ética nuestro vienen de dónde? De la IASB, vienen de normas anglosajonas, y los anglosajones, a diferencia de los panameños, tienen una forma de pensar. ¿Qué dice? ¿Qué nos gusta a nosotros los panameños? Bajó Moisés y dijo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Punto, ya, se acabó. Los anglosajones, cuando van a redactarlo, dicen esto. No es bueno, pero tampoco malo, codiciar a la mujer de tu prójimo. Si lo haces, haz un memo, documentalo. Haz mitigaciones y salvaguardas. Busca confirmaciones independientes. Usa tu juicio profesional. Al final, después de eso, tú no sabes ni si es sí o si es no. Sí, y eso sí. Es el dilema ético. Claro que nos gustaría a nosotros algo matemático que dijera, no firmaréis la renta. Pero bueno, lamentablemente los códigos de ética, específicamente el nuestro, el código de ética del contador, es un código de ética con mentalidad anglosajona, que te dice sí, pero no, y además puede que sí y puede que no, y al final tú haces lo que tú quieras. Y eso es, bueno, lamentablemente el riesgo de auto incriminación, creo que le llama el código de ética nuestro, me disculpa la palabra, que es el riesgo, la amenaza de autoanálisis, o me disculpan el término técnico, el código lo tiene, y es básicamente decir que en algunos casos no debes tú firmar tus propias cosas. Pero bueno, ese es el... Yo me autovinculé. Me dice, ¿cómo? ¿Por qué? Porque yo soy mi propio vinculado. Bueno, te repito, ahí están, acabas de preguntar bien en el chat. ¿Un representante legal puede firmar la declaración de renta siendo el contador? Existe actualmente. Ahí sí yo discrepo. De hecho, tengo un cliente que tiene una controversia tremenda con él, porque él es representante legal, es socio y es contador. Y él dice, ¿por qué yo tengo que pagarle a otro contador porque me firme? Pero es que no. Ahí ya hay un tema. Ahí estás pasado, brother. ¿Eh? Representante claro. Legal, accionista y socio y es contador. Sí, ahí lo que iba a decirte, Carlos, en tu comentario anterior, era que ahí es el problema cuando traes normas de otras latitudes y principalmente de otros regímenes, otros pensamientos, porque nosotros aquí aplicamos el civil law,
y eso allá es el common law. Entonces, es totalmente diferente todo. Entonces, deberíamos tropicalizar o pandemizar un poquito más las cosas a veces. Ya, eso. Sí.